La madera, junto con los oficios, ha sido, si cabe, la única revolución industrial que ha habido en Cuenca. No había más, no había más otros recursos. No había, pues, la agricultura, en muchos casos, era de subsistencia, y la madera era el único que ha sido un producto que se ha podido comercializar fuera y sacar un minuto para la cara. Los rancheros eran personas normales y corrientes de estos pueblos y de algunos pueblos de la otra Sierra de Cuenca, de Majadas, Tracacete, Huélamo. La verdad es que con poder adquisitivo muy bajo, y en este oficio encontraron su nicho de desarrollo, puede decirse, porque aquí no era fácil la madera, nadie quería trabajar, y ellos empezaron a trabajar en la madera y generaron un oficio y también generaron una especie de estirpe y orgullo, porque lo pasaban el oficio de familia en familia y ellos se creían que estaban haciendo un buen trabajo, se creían, y además lo hacían. Entonces, bueno, pues pasan a ser unos desheredados de la tierra a tener un contenido. Para ellos fue muy importante. El transporte fluvial y el transporte con los gancheros se da porque hay un producto muy valioso en la sierra, que es el pino laricio en toda la Sierra de Cuenca y en las grandes masas forestales desde siempre. Y hay una necesidad, tanto en la zona de Levante como en la zona interior de España, de hacer construcciones. En la zona del interior de España se dedica más a construcciones civiles, iglesias, catedrales, pues castillos, pues palacios, el Escorial, por ejemplo, todo el complejo de Aranjuez. Entonces, se dedica más a la industria de construcción. Pero en el Mediterráneo hay parte de construcción y parte de naval. No olvidemos que en los alrededores de la zona mediterránea, de Valencia y sus alrededores, se construyeron grandes barcos y muchos barcos que luego navegarían por todo el Mediterráneo. Entonces, claro, existía el producto, existía la demanda, había una dificultad enorme de traer esta madera, entonces son los ríos y los gancheros los que llevan ese producto a los puntos de consumo. Y esa era su labor. Bueno, había otros oficios previos, que era la corta, la pela, la zala, pero en definitiva eran ellos los conductores de estas grandes masas forestales en el río hacia su punto. Hay constancia del siglo IX. Los árabes ya incorporan unas leyes para la madera que va por el Júcar y sus afluentes, donde indican, o sea, hay unos pleitos con las personas que tenían otras actividades industriales en los ríos, y ellos con sus sentencias dicen que el río es una corriente para todos, que todos tienen derecho a autorizarla. No basta con que alguien se haya asentado primero. Es para todo el mundo, para todo lo que lo necesitan. Lo único que se tienen que ayudar, favorecer. Si hay un molino, tienen que favorecer que haya un transporte fluvial. Si ese transporte fluvial daña el molino, tiene que acometer los gastos. Y ya os digo que esas sentencias están escritas en forma de fatuas por los juristas árabes. Las que hemos encontrado más antiguas son del siglo IX. Después del invierno lluvioso con mucha nieve, se producen los deshielos, los grandes deshielos, y marzo es el mes donde ya está la madera encambrada en la sierra, ya que estaban los grandes montones hechos, y subían los gancheros, que por cierto no era muy deseable ir en esas fechas, y además hacer un trabajo. Desencambrar madera era, si no, complicado, porque había pasado todo el invierno, porque había unas encima de madera monstruosa, vamos, que asustaba. Y iban ahí los primeros gancheros y ahí le echaron madera al río. Ya, cuando subieron los primeros gancheros, digamos que ya había una pequeña estructura, una pequeña avanzadilla de gancheros, que ya esa madera que iba al río la iban resituando para que no creara problemas. Aunque el grueso de los gancheros irían, pues se irían incorporando poco a poco. Aquí no es un tren o un autobús que van todos a la vez a un lado y van todos a la vez a otro. Daros cuenta que venían de diferentes puntos de toda la sierra y con diferentes posibilidades. Una vez se iban andando, en mula o en burro, etc.
los hacheros más importantes o más diestros estaban en la zona de la comarca del Júcar. Ahí eran unos especialistas de hacheros y con mucha habilidad. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX seguían existiendo hacheros en esa zona, en aquellos pueblos, con muchas habilidades. Entonces ellos son los primeros que cortan el pino, que lo pelan, lo desraman y lo dejan a disposición de el segundo cuerpo, que sean los que arrastran. Arrastran la madera y lo llevan a los puntos de embalse o de cambras. Entonces esta madera se queda en cambra a pasar todo el invierno secándose e incluso, bueno, un año puede ser. Lo idóneo es que esté en un año. Madera que se cortó hace un año, que se secó en invierno, se secó también en verano, se incorpora al río, tal vez ya era un año. Y de hecho, en estas sierras que son tan profundas y son tan húmedas, los maderistas como Correcher, que era un maderista muy inteligente que cuidaba mucho la madera, en invierno contrataba un grupo de gancheros para que le diesen vuelta a los palos para que hicieran un secado más correcto. Las madereras se organizan prácticamente como un ejército. Es que si no era imposible, no sería posible hacer llegar a ningún sitio. Primero, en la zona más alta está el maestro Río, que es la persona más cualificada en conocimientos, en técnicas y más dispuesta para el oficio. Bien, esta es la persona, este es el mayor responsable de la maderada frente a, lo primero, frente a su, al empresario y luego frente a. Daros cuenta que con todos los tramos hay molinos, hay batanes, pues frente a los dueños de esas estructuras, frente a la administración civil, un juzgado, un gobierno civil y frente a todos los empleados. Entonces era la máxima autoridad. Luego había tres grandes grupos, delantera, medio y zaga, cada uno con un trabajo específico y muy concreto. La delantera iba preparando el río, preparando con la primera madera que bajaba y preparando el río para que los demás troncos no se engancharan. Preparar el río significaba hacer grandes presas para saltar unos desniveles o significaba, si el río se abría mucho, poner madera para cerrarlo, hacer un embudo para que la madera fuera pasando. Lo ideal es que la madera, con un poquito de ayuda, pase, no que se haga nudo, ni que se haga bloques. Entonces, ese era el primer trabajo. El grupo del medio lo que hacía era pasar toda la maderada, 40, 50, 80 mil troncos, toda la maderada, que era el grupo más numeroso. Este grupo podía alcanzar 8, 9 kilómetros o 10 kilómetros de río, ocupándolo todo ese espacio, pasando la maderada. Y luego el último grupo, que tenía la misma o más pericia que los de la delantera, era la trasera. Que estos iban desmontando toda la madera de las presas y la metían en el río. Esta gente eran los únicos que se alternaban algunos con la delantera, delantera y zaga, porque tanto había saber hacerlos, las presas o otras obras, como deshacerlas. Desde que salía el ganchero de su pueblo, aquí de Santa María del Bar, de Beteta o de Pliego, desde que salía hasta que volvía, solo tenían un contacto con su familia, que era a través del ropero. El ropero cada 15 días iba al punto donde estaban trabajando y les llevaba ropa limpia, algún presente de la familia o alguna nota o algo que le pudiera, pues no sé, algo importante. No le va a decir oye, que han puesto la película de, no sé, del Virginiano, no. Una muerte, un nacimiento, cosas de ese tipo. De alguna forma se comunicaban. Y luego ropa limpia. Y a su vez los gancheros hacían la limpieza en unas talegas, en un talego, metían la ropa sucia, algo que les quisiera mandar a la familia, lo cerraban y iba todo a una saca más grande de la cuadrilla. Entonces lo cogían el ropero y lo llevaban a los diferentes pueblos de donde habían venido. Y así se comunicaban, no había más comunicación. Era muy difícil y muy complejo, hasta cuenta una anécdota entre los maderistas, que uno de ellos estaba tan cabreado que enterró en ese pozo cientos de vigas de madera hasta que se llenara, hasta que se diera
saciado. Pero era un punto muy complicado. Ese pozo, le llaman pozo del infierno, era muy complicado. Entonces la base para que no hubiera ninguna desgracia era echar una cantidad de madera importante y abajo en el río trabarla de tal manera que los otros pinos no se metieran en el agua. El pino, si se mete en el agua y sube, no pasa nada. El problema es que se mete en el agua y se clave. Cuando se clava, hace que los otros dificulten la salida y es cuando se produce un gran volumen. El pino entra en el agua, sale, no pasa nada. Entonces, si eso no ocurre, hacían una gran tablada de madera arriba y con más cuidado el pino lo dejaban deslizar sobre la tablada para que siguiera su curso. Ruica siempre ha sido una ciudad muy importante en ese punto primero, porque la materia prima le llega ya la primera. Bien has dicho, y esto voy a hacer una, se llamaría crítica, pero voy a hacer una aportación mía al respecto de la madera. Cuenca, y pasa ahora mismo también, que tiene muchos recursos, ya tiene muchos recursos, pero Cuenca es una ciudad que no ha sabido aprovechar sus recursos. No ha sabido aprovechar sus recursos y ha venido gente de otros sitios a explotar sus recursos. En el caso de los grandes industriales de la madera, que son los Correcheres, venían de la zona levantina, levantaron una gran industria de madera, movieron, o sea, nosotros somos los que hemos llevado la madera con el carro, con los hierros y eso, pero ellos eran los industriales. Y así ha pasado, ha habido alguno más, pero alguno local pequeño. Y no había, hasta que se creó la fábrica de madera del Ayuntamiento de Cuenca, no hubo ninguna fábrica municipal. La fábrica dio un impulso importante, pero así podía haberse desarrollado en torno a ella otras industrias relacionadas con la madera. No se hizo, ¿no? Pues, Cuenca, no sé por qué, esto parece que nos viene ya de antaño, no se trabajó la madera. Cuenca lo tenía todo. Porque se daba cuenta que llegar a Cuenca, la madera valía 2 pesetas, en Albacete valía 3,50 y en Valencia ya costaba 5. Hombre, que la compraban a 2 pesetas. Es que hacer una industria a 2 pesetas y teniendo garantizado el empleo y los conocimientos. La palabra ganchero es una voz propia de Cuenca. Que además así lo dice el diccionario de la Real Academia. Y que, igual que en España, hay otros modelos de transporte, en arriba en el norte hay armadillas, navatas, hay otras formas de transporte y hay otros ríos más grandes. Aquí en la zona centro es Cuenca quien abrió el camino a este transporte. Incluso lo trasladó. A la zona de Andalucía, a Vega de Segura. Estas técnicas de transporte las llevó allí. Aunque seguramente que en el pasado muy remoto allí también se hizo, pero hubo un periodo de tiempo que se olvidó, como se puede olvidar todo, y en la época más reciente fueron los cacheros de Cuenca los que volvieron a introducir las técnicas en la parte del Segura. El aserradero, como tú has dicho, ya transformaba esa madera en la primera transformación sería en vigas, tablones y tal, luego irían a parar a los destinos. Había la mayoría, mucha de ella, se dedicaba a la construcción, desde la viga hasta madera en tablero, diferentes gruesores y luego mucha de ella también a lo que es la carpintería civil, mesas, puertas, sillas. No olvidemos que el pino negral que utilizamos aquí, también el pino silvestre, son pinos muy importantes, importantísimos. Os voy a contar una anécdota que esta viene muy bien al caso. Cuando se hizo el Escorial, hubo un monje que hizo unas memorias, unos inventarios de todo lo que había que hacer para Felipe II, todo lo que había que comprar, la piedra, la madera, etcétera, etcétera. Se compraron bosques enteros en Segovia, en Ávila, y decía, de la madera de Cuenca, decía lo siguiente: no hay que desdeñar la madera de Cuenca por su lejanía, porque su pino tiene un valor, o tiene el valor del cedro del Líbano.
Imaginaros, eso está escrito en sus crónicas, teniendo en cuenta que era importantísimo tanto el Negral como el Pino Silvestre o Albat, el Albat más dedicado a la construcción civil de puertas, ventanas y demás, y el Pino Galicio para la estructura cimbral de puentes, grandes edificios, para todos los exteriores y para reportar todas las cargas en el interior. Daros cuenta que ahora, pues no, el hormigón lo sustituye todo, pero antes para soportar los miles de kilos de peso que había de piedra y tal en un techo, tenía que haber una madera debajo que soportara una madera fuerte. Cuando el Escorial había diferentes incendios, diferentes fases de incendio, y ya prácticamente se ha cambiado todo a cerchas y a todo eso, ¿no? Pero una de las últimas fases de cambiarlo, la madera que se sacó allí, que era madera de Cuenca, estaba perfectamente, después de 400 años de eso. Una madera de pino galicio que no esté mojándose y secándose continuamente, o que no tenga goteras, está perfecta. Y aguanta un incendio muy bien, y si se quema un trozo, pero no se hunde lo otro. En fin, había muchas ventajas. Ahora mismo, pues la madera ya no combina con otros elementos, no combina con el hierro, no combina con la cerámica. Entonces, ahora o se hace madera de teja de una manera, o se hace hierro y hormigón de otra. Modificó principalmente la línea de Cuenca, porque ya con el transporte ya lo llevan desde Cuenca, porque de Cuenca al Mediterráneo ahí había tramos muy, muy difíciles, difíciles de la muerte. Aparte de eso, chocaba con otros intereses, que eran el interés de los regantes. Chocaba con otros intereses, que eran las estructuras que había en todo el camino de puentes, hidráulica, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tramo que desaparece es con el tren, es ese. Y creo recordar que los periódicos de la época reclamaban al ministerio que llegara, estamos, fíjate, han pasado 200 años y se estaba reclamando en aquel tiempo que a Cuenca llegaran más trenes para recoger esas mercancías y llevarlas a Valencia, que ahora mismo es un tema que ha cambiado la filosofía, pero se están reclamando también trenes y se están pidiendo más, mejor comunicación, mejores posibilidades de desarrollo. La última gran maderada es el 36, los gancheros de toda esta comarca de Cuenca y de la otra comarca hicieron la primera ruta, la de Júcar hasta Cuenca, y desde ahí se incorporaron aquí en el Tajo, al Tajo. Bien, en el 36 estalla la guerra. Unos años antes se había hecho el convenio para los gancheros. Se hizo un convenio donde ya los críos no podían trabajar, ya había que pagar horas extras. Entonces, los chavales que eran muy jóvenes a las maderadas, cuando vinieron del Júcar aquí a sus pueblos, ya aquí se quedaron y ya no fueron allí. Estalla la guerra, se crea un conflicto, los gancheros ganaban muy poquito, hicieron una huelga, pararon toda la madera en el Tajo, hicieron una huelga para que les subiera el salario, que era un salario mínimo, frente a los dos duros que cobraban los que ingresaban a las milicias. Entonces, condicionaron al empresario a que le subiera esos dos duros para, y si no, se iban a las milicias. De hecho, muchos de ellos se fueron. Y así fue la última gran maderada. Luego había repuntes hasta el 50 y tantos. Un repunte era, pues ahora mismo, echar la madera en Santa María del Val, bajar por el lado del Alonjero y sacar aquí en Vadillos. Era en el Júcar echar la madera, pues en Villalba de la Sierra un poco más arriba y sacarla, incluso sacar en Villalba de la Sierra. Fíjate, echarla más arriba y sacarla allí en camiones. Donde había un punto accesible del camión, ya era susceptible de ser sacada. Entonces eran preguntas, ya no era una cantidad tan enorme, era a lo mejor para serrerías más modestas, se ocupaban varias serrerías y decían, venga, vamos a traer 10.000 troncos, 20.000 troncos. Y esas han sido las últimas. Y ya al final, cuando acaba la guerra, ya abre nuevas vías de comunicación, hay camiones y a partir de ahí ya pues, se sigue transportando
cañón. Mucho patrimonio histórico físico y no tangible, como era el conocimiento de los nombres, de los oficios, se quedó en las escombreras del siglo XX. Porque se han perdido muchos elementos que ahora mismo, al no conocer el elemento, no conocen ni la función ni los nombres. Se han perdido muchas tradiciones orales que ya no es muy difícil recuperar. Yo afortunadamente empecé muy joven con este interés y pude rescatar pues del olvido pues muchas palabras, términos, historias, objetos, como podéis ver, que bueno, he ido pues sumando de toda la comarca y he ido recopilando, comprando, cambiando, adquiriendo. Y afortunadamente esto lo he podido mantener, pero había muchos otros oficios relacionados con la madera, el arrastrar, el carretero, que es que prácticamente se han perdido. Se han perdido porque nadie ha recogido eso último, los últimos pozos que quedaban. Por eso digo que mucha de nuestra cultura, que fue la que nos enseñó a andar, que fue la que nos dio de comer a nuestros padres y a nuestros abuelos durante años, esa se quedó en las escombreras. Las escombreras, porque ahí fueron los carros, ahí fueron los yugos. No te digo que es que nadie voluntariamente la quiso tirar, no. Pero se convirtió en unos objetos que estorbaban las cámaras, se limpiaba, se hacía obra y se tiraba. El que tenía un poco más de tierra lo conservaba, lo guardaba de eso, pero al final con otros y tal. Y es una pena.